saludarlos, un placer, como siempre, estar con ustedes, también es Juero. Antes que nada, pues bueno, desean bien de nuestro gerente general. Tenemos muchos temas hoy, pues no, el tema pues tan lamentable, historias muy conmovedoras, es volver a retomar. Nos invitamos hoy a Maite López, también tienen un frente de violencia. Tenemos mucho a Maite López, está. Es que viven muchos tipos, separen de sus hijos. Duda, pues Maite, yo creo que vaya área, ¿qué es la violencia vicaria? La, la económica, la... a ver, platícanos un poco de esta violencia. Sí, pues la tercera persona, estos rasgos, y bueno, se está ahora sí que en estos litigios, como ciudadano, pues ha existido mucho tiempo. Las mujeres empezaron a verlo con nuestras vivencias. Ahora, la verdad, de los malos manejos que ha habido en mi caso todo este tiempo, que pues te digo, tenía una restricción que solo deben de durar máximo 90 días y ha durado 6 años. Entonces, por lo que ella pide que me den convivencias inmediatamente ya con mis hijos, porque es algo pues ilegal, ¿no? Y que se están violando los derechos de los niños principalmente al prohibirles tener una mamá. Claro, entonces perdón que esto te es un interrumpa. Gran logro. No, definitivamente, perdón que te interrumpa, Maite. Bueno, primer punto, acabas de decir algo muy importante. Muchas mujeres no se dan cuenta de esta violencia, ¿no? De que usan a los hijos para violentar a la madre, a la mujer, y con esta figura pública, ¿no? Que eres tú. Entonces, bueno, nos comentabas que tú tienes 6 años sin ver a tus hijos. ¿Qué me imaginé? Y bueno, primero, Maite, para ti me imagino que ha sido algo muy, muy... Híjole, yo creo que no hay palabras para describir esta situación que estás pasando. Y por ahí vi yo un video que quiero que, si me permites, ponerlo, porque a mí me conmovió mucho. Es algo, comentas, hay una manipulación. Pues ya dio este amparo. Bueno, ya es un gran paso. Que todo un tantito este video para que lo comentes. Mucho mi bebé. Te metieron en la mente él y sus cómplices. Y tu padre te dicen que de saber en dónde establezca liberar simplemente a mí. Bonita voz y qué emotiva canción. Sin duda son tus sentimientos. Tus 6 años, Maite. Platícanos un poquito. Si tu nombre para decirlo, perdón. Sabía dónde estaba yo viviendo, en qué escuela tenía los niños, ya había iniciado yo un proceso de divorcio. Estábamos en pláticas para llegar a un convenio de divorcio, cuando él, como ya lo he comentado en otras ocasiones, llega y me quita a los niños con gente armada, y yo vivía en la Ciudad de México y se los regresa a Chiapas. Entonces él me escribe y me dice, ya estamos en Chiapas, regrésate. Y aquí te vas a quedar. ¿Qué le dirías ahorita a tus hijos si te están viendo? ¿Qué les dirías? Que me imagino que muchísimas cosas, pero en algo muy concreto, ¿qué les pudieras decir? Sé que este lapso que ha sido para ti 6 años, pero yo creo que son como 50. Tomaría frases de la canción, que escuchen esa canción, y les diría que no estoy loca por amarlos. ¿Te declararon loca, Maite? Él a todo mundo le dice que estoy loca, que es el papá de mis hijos, y yo soy de la creencia de que si él está bien, ellos estarán bien. Por supuesto. A diferencia de él, que sí hace las cosas por dañarme, como es separarnos, ¿no? Entonces, amarlos y que de sentir es algo que de los principales, y haciéndoles creer que yo los hago todos estos años, es algo totalmente incongruente. Criterio. Y 9 años. O sea que el de 3 ahorita ya tiene 6, 7, 8, 9, ¿no? Ajá, ahorita la infancia prácticamente de él. Se perdieron muchos años como a mí, porque yo confío que nos tuvimos, porque prácticamente el amor que existe entre unos prematuros permanece. ¿Cómo a leyes? Platícame un poquito de esto brevemente. El regresarme a Tuxtla, y muy difícil. Sin duda, y pues sí. Este es mi momento donde dice todo violencia familiar, la cual Calimayo, y en contubernio con él, que sí, ha estado falso, porque el derecho
civil familiar está sobre el penal, porque hay convivencias, para eso existen las convivencias supervisadas, ¿no? Claro, y yo ni derecho a eso tenía, nada, yo no puedo, yo soy un peligro inminente, custodia, él no la tiene definitiva, que tienen que hacer evaluaciones psicológicas a los niños, ya definitiva. Claro. Había trabajado, también, ¿no? Pedir algo. Claro. Entonces, sí. De gobierno de Chiapas, y bueno, tristemente, yo creo que han tenido que pedir muchos favores o dar también mucho dinero para poder mantener una mentira tan grande. Esa es la explicación, ¿no? No es que yo quiera hablar mal de nadie. Claro. Uh-huh. Maite, finalmente acá el tiempo en estas cosas de redes que están pasando por esta triste situación, y no sé si tú quieras dar algún mensaje a él mismo, a lo que quieras. Te doy 3 minutos para que digas lo que tú quieras con toda confianza. Ay, muchas gracias. Pues a todas estas mujeres que se tarda, pero que sí, es que ahí tengo el video en mis redes donde él dice que es un respetuoso de las leyes mexicanos, que es, que en esta ocasión acate estas leyes de Delgado, del partido, compañeros de tienen en que existe la justicia. Sea con los papás también, pero con una Maite que, pues bueno, hay aldea de lucha, Maite, es tiempos ya de, pues de como tú mencionas, las puertas para cualquier ya hay un amparo que ya. Pero este espacio, mucho por hacer. Luchando, y como dices. Muchas gracias. Bendita Fondo de Política. Jueves de Agasajo, como acá. Aquí todos los jueves contigo. Gracias, mi querido Memo. Ya no nada más Alito, ahora ya agarró. Pues Ricardo Morán sigue siendo. Me parece que en mi Facebook, Laida Sansores dice que tiene más, sin saber más a fondo. Queda claro que la cosa está con de Morena, ¿no? Pero a ver. Pues hay que dividir en consultado con varios expertos en el entendido, contacto en WhatsApp, y efectivamente no. Que demuestran que efectivamente. Entonces, lo primero es que estamos viendo es que la gobernadora de Campeche hace todo menos es un estado pequeño en población. La gobernadora, pues tiene una actitud totalmente pues con poca población. Es un tipo que se ha dedicado toda su vida a un real que llama poderosamente la atención apoyando la candidatura de la gente fuera de Morena desde hace mucho tiempo. Senado, que es una posición relevante. En su momento, Ricardo Monreal deja en todo caso de ir, aparte hiciera. No, sí, se brincó la tranca. Y pues Alejandro, los miércoles del León. Ya le publicaron 80 y pico de propiedades. No corresponden al asunto ahí, es que yo creo que la debo de respetar muy corriente. ¿Y a quiénes la impulsan? Por el tema de la elección de la Núñez y no permiten que se reelija Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal, mucho más importante, economía, del tamaño de la de cualquier estado, de todas luces, están truqueados, ándalo político, que a ver, optimizar. Y le van a ayudar. Monreal, ¿no? Que va a tomar acciones legales contigo, que de alguna forma a lo mejor ha sido muy respetuoso en su en esas batallas y más, pero Díaz Durán, el tema, dando mucho de qué hablar. Se no, pone cada. No perder rating, lo hacen en miércoles. Del tema, bueno, también que ya Patidoni, la gente de en el Estado de México, en el PRI, que bueno, sin duda, ¿no? ¿Cómo correcto. ¿Ves esta situación? ¿La ves? Para poner a Alejandra del es que esto sí, esto porque eso es lo que ha mandado la candidata del PRI, PAN, ya aceptó pública. Y dos argumentos muy importantes. Del Moral, ellos solitos están muy preocupados. Yo no veo ningún ánimo triunfalista, ni lo siento que ya ganaron. De hecho, los veo muy preocupados. Y el otro aspecto tiene que ver con lo del Moral y al darse eventualmente un día antes ya estaban operando el país. Y el PAN no es poca cosa, apoyos. Mentira que el gobernador haya entregado la plaza. Al contrario, se asume él mismo como jefe de campaña. Reales, podríamos hablar ya del equipo de la maestra Delfina, parte de la base que van a ganar por él. A pesar de que ella sí fue, tenemos que darle un tiempo. No, obviamente no fue ninguna sorpresa, ya sabía. Muy cerrada, de pronobierubielismo. Es que ya política local, al final de cuentas, y de su grupo. Este momento habrá los detalles específicos y es precisamente eso, son las. Claro, no, y sin duda, como bien dices, que por ejemplo la aduana, ¿no? Que hay con todo ahí, están, ¿no? Se podría decir equilibrio, no hay cordialismo, eso es la enorme preocupación que tiene todas las canicas en la misma bolsa. Querido Memo, nos falta, ¿qué quieras agregar antes de despedirnos? Pues nada, agradecerte muchísimo, como siempre, la verdad es que yo disfruto muchísimo estar aquí contigo los jueves.
Pues, ¿cómo yo supongo que? Duda, un abrazote, Memo, Dios, los que nos apoyan acá, a todos, que por si estaría conmigo el mejor del mundo mundial, Víctor. Y como siempre les digo, una sonrisa, excelente fin de semana. No te pierdas tu programa Beauty Tips by L'Oréal Empresas para consentirlos. El mundo de los... Muy bien, porque vamos a...